¿Qué pasa, chumachos? Hoy os voy a contar una historia que vais a flipar. Dos tipos muy misteriosos. Hoy los he traído a mi casa. ¡Adelante, estos perturbados! Un día más en casa. Petrovsky. ¡Oh! Y Leo Blogs y Sibe. En el vídeo de hoy vais a conocernos un poquito más. Chicos, yo os quiero mucho, pero creo que no nos conocemos del todo. Vamos a hacernos preguntas que se supone que deberíamos conocer, ya que somos grandes amigos. Y vamos a ponernos a prueba. ¡Adentro, intro! Vosotros os creéis muy listos. Tú, vete más lejos, tío. La pregunta. Tenéis que apuntar en un papel qué es lo que más odio de cada uno de vosotros. Buah, qué hijo de... Que soy demasiado perfecto, intuyo, no lo sé. ¿Vamos yo lo tuyo y tú lo mío? No funciona así. No, por favor. I'm scared, o sea, yo no, ahora mismo lo estoy improvisando. Sinceramente, yo, o sea, hemos tenido movida, pero no creo que se quede a una cosa, o sea, me refiero... Podría ser esto, aunque tienes una percepción... equivocada, creo. Lo que más odias de mí es mi puntualidad. Efectivamente, ¿no? A ver, yo las únicas dos veces en la vida. Mucha suerte, Leo. Muchísima suerte, hermano. No te voy a salvar, mi tío. Que en algún momento he sido poco empático contigo. ¡Dispáralo, mátalo! ¡Mátalo, dispáralo, joder! ¡Oh, oh, oh, Dios! ¡Oh! Quiero saber qué es lo que más te molesta de mí, porque no lo sé y me gustaría corregirlo. Dímelo, quiero, te lo juro, o sea, porque me gustaría qué corregirlo. A lo mejor las veces esas que se te ha ido la olla. Vale, ok. La pregunta, para ver si me conocéis realmente, es ¿en qué deporte he ganado una medalla de oro? Wow. ¿Tú la sabes? No tengo ni idea. ¿Pero tú cuándo has ganado algo en la vida? ¡Qué hijo de p... Bueno, tengo... ¡Natación! Te voy a decir karate. ¿Karate? Sí. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú por dónde? ¡Hostia! Era taekwondo. ¿Cuál fue el único motivo por el cual yo tuve mi única pelea en el instituto? Pero este tío, ¿de qué va? Es que si la acertáis, literalmente que os hago que me disparáis, tío. Yo digo que es porque se ha metido con un amigo tuyo. ¿Tú qué has puesto? Yo he puesto por defender a otra persona a la que le hacían bullying. Es increíble, hemos puesto lo mismo pero con distintas palabras. Sí. ¿Será esto? Cuéntanos. ¡Cabrón, Dios! ¡Mátalo, mátalo! No, porque me robaron el estuche, tío. ¡Pero venga ya! Al que hacían bullying era a ti, entonces. ¿Pero me has usado de...? No, de a ver, hoy por hoy, mañana. Hoy viernes, mañana sábado. Vale. ¿Quieres ponerte sentimental? Claro. Vale, música sentimental. Fue un colega que hoy me caía muy bien, tío. Es un gran amigo. Y lamentablemente casi le rajo el ojo, tío, porque cogí un bullying y le di en el ojo, tío. Casi. Qué duro. Enseña tu cara. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, no, Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Dios! Te ha puesto aparte la cara. ¿Sí? ¡Qué hijo de p...! ¿Qué ha pasado? Chicos, tenéis que saberlo. ¿Me he besado alguna vez con una persona de mi mismo sexo? ¿Quién quiere ser el primero? Yo. Sí. Sí. ¿Que sí? Ajá. ¿Que sí? ¡Cabrón! ¡Esta mierda! ¿Alguna vez me han ingresado en el hospital por beber demasiado? Demasiado pedo y al hospital. Esa es la pregunta. Yo he puesto que no. ¿Tú has puesto que no? ¿Y tú? Que no también. Correcto. Es correcto. ¿En qué año nací yo? El año justo y preciso. Pero no puedes darle tiempo, si no lo va a pensar. 3, 2, 1. Año 1980. ¿Y tú? 1989. ¡Espera, que no tengo la protección! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! ¡Oh! ¡Oh! Es correcto, efectivamente. Suscríbete inmediatamente. Escúchame, ¿no tienes desde el 80 hasta el 90 van 10? Del 90 al 2000 van 10 y del 2000 al 2000... Ah, que estamos en 2020. Matemático. Buah. ¿Cuál es mi lugar favorito de la Tierra? Son las auroras boreales, en el norte.
quiero estar ahí. Me encanta estar viendo las auroras boreales en el norte. Yo me la he jugado y he puesto Ramso. ¿Quién de los dos habrá acertado? Mira la cámara. Pero escúchame, te lo digo, iba a poner de mofas, Auschwitz, y de tercera broma iba a poner el campo de golf. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dámelo. ¡Oh! ¡Correcto! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¿Qué es Ramso, tío? ¿No? Industrias Ramso S.A. ¿Puede ser cerca de Oviedo? ¡Buah! ¡Tú, chavales! Si me tuviera que sentar en una tarta y comerme un pito, o sentarme en un pito y comerme una tarta, ¿cuál elegiría? ¿En cuál de las dos me sentaría? ¿Cuál de las dos me comería? El que me conozca bien lo sabrá. Una respuesta fácil. Comerse un pitus. Di tú primero si quieres. Yo. El número 8. La respuesta es correcta. Me sentaría en un pito y me comería una tarta. ¿Y tú qué dices, Jorge? Yo he puesto pito en el culo y comer tarta. ¡Habéis acertado, tío! ¡Estamos on fire! Eres un buen amigo. Ah, igualmente, tío. Jamás te cambiaría por una moneda de cambio. ¿Por qué no se calla ese capullo? Alguna vez me ha pillado el... mi viejo teniendo relaciones, cometiendo un delito sexual. Aquí tenemos disparidad de opiniones. Uno ha dicho que sí y el otro ha dicho que nanay. ¡Que está cambiando esto, tú! Vale, ¿cuál es la parte que más me gusta de vosotros? Yo lo tengo. ¿Tú lo sabes? Lo tengo claro, vamos. He hecho un cómic con este señor. ¿Y te lo ha dicho? Me ha dibujado, que es mejor. Pero estas ventajas que son, tío. Luego sales a la calle y pide justicia al mundo. ¡Mi puta madre! Creo que lo tengo. Mi papel pone barbilla. Yo he puesto, yo qué sé, el pelo. El pelo. ¡Ah, no! ¡Lo tengo! No, no lo tengo. ¿Vamos contigo primero? Adelante. Celebration Star Cannon. ¡Buah, tío! Así me voy a ir a mi casa. ¡Dámelo! ¡Dámelo! La parte que más me gusta de ti era la espalda. Y tú era la barba. Puesto la barbilla. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. La barbilla es la forma y la barba es el pelo. Claro, de tu barbilla me río, de tu barba me mola. Barba en diminutivo, ¿cómo es? Sal a la calle y busca justicia. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado el techo! ¿Tú te quejas de tu pelo? Check this out, ¿ok? Está bien. Tenéis un vídeo en cada canal de Leo y de Sibe. Y nos vemos en el siguiente vídeo la próxima semana. ¡Oh, mira! ¡No!